Hey, muy buenas a todos, aquí Nocturno estamos en un nuevo gameplay más para el canal, en el cual estamos aquí nuevamente con más Eevee Online. Y hoy os traigo un videillo más, en el cual vamos a seguir con la rama de la Exhumer, finalizándola con lo que viene a ser la Hulk. La Hulk, desde mi punto de vista, es la joyita, por decirlo así, la joya de la corona. Sobre todo cuando vas acompañado en una flota que tiene bonus a minería. ¿Por qué digo esto? Pues más que nada, la Hulk es la hermana mayor de la Covetor. Y como bien sabéis, la Covetor es la nave que tenía los ciclos de minado más bajos. Era su peculiaridad, ¿no? Pues entonces, evidentemente, como no puede faltar aquí, pues tenemos varios, por decirlo así, varios skills para subir, ¿no? Por decirlo así. El único problema, por decirlo así, es que esta la necesitáis sí o sí para lo que viene a hacer desbloquear las Exhumers, ¿no? Entonces por esta no vaya a echarle ninguna cuenta, si os digo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esta pone que nos va a dar estos bonus por cada nivel de skill. El problema de esto es que para tenerlo, por decirlo así, por cojones, la Exhumer, vas a tener que desbloquear mini embarque al 5, ¿vale? Entonces, esto ya directamente los bonus nos lo va a dar al máximo. Entonces nos va a dar un 25% de rango, pero que después nos va a dar un 10% de reducción de tiempo, ¿vale? Eso nos lo da ya directamente. Ahora, ¿qué pasa? Queremos seguir mejorando lo que viene a hacer la nave, ¿vale? Mejorando algunos atributos de ellas y demás. ¿Qué pasa aquí? Pues podemos ver que si subimos la skill de Exhumer, por cada nivel de skill nos va a dar un 4% de resistencia a escudo, pero es que aparte nos va a dar un 3% también a reducir el ciclo. Más que nada los cañones, ¿vale? Para que ustedes me entendáis. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo la skill de Exhumer al 5, pues vamos a tener un 20% de resistencia a escudo, pero es que aparte vamos a tener un 15% de reducción de ciclo de minería. Entonces, ¿qué pasa? Si sumamos el 15% este más el 10% de arriba, tenemos un 25% que nos va a reducir lo que viene a ser el tiempo de los cañones de minería, ¿vale? Hasta aquí queda muy bonito y demás. Esta nave tiene un problema muy gordo, porque esta nave está en torno a los 250-300 millones, ¿vale? Es una nave muy cara. Evidentemente las Exhumers son muy caras. ¿Qué pasa aquí? Porque digo que esto tiene su punto en contra. Pues mirad, tenemos 2000 de estructura, 1800 de armadura, pero es que después tenemos 2200 de escudo. Prácticamente, como nos despistemos lo más mínimo, nos llega, hablando de Nullsec, ¿vale? Nos llega una Battleship de esta rata y vamos a estar aquí sufriendo lo más grande. ¿Por qué vamos a sufrir? Esta nave tiene un problema también con lo que viene a hacer el alineado, ¿vale? Voy a coger, por ejemplo, mirad, el full de ore, venga. Mirad el ciclo de... Bueno, el ciclo no, perdona. Lo que tarda en alinear. Vamos a estar 16 segundos y medio alineando prácticamente para escapar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una battleship nos pega muy duro... ¿sabes? Porque mirad, yo he conseguido meter un poquito de resistencia y aparte meter el escudo. Pero es que si nos quedamos AFK, en Nurse perdéis la nave. Seguro 100%, porque esta nave es lo más frágil que hay. Si es verdad que esta nave mina lo más grande, ¿vale? Ahora los vais a ver y esto, por eso es lo que más me gusta a mí. Pero hay que tener mucho cuidado con ella, hay que saber utilizarla también. Ok, podemos ver que también solamente puede llevar 50 metros cúbicos de drones y 50 metros cúbicos en el aire, ¿vale? Prácticamente como las otras, ¿vale? No puedes tener más de 50. Ahora bien, tenemos las maestrías, que esto, tranquilo, que vamos a tener vídeos de ellos que los voy a explicar, ¿vale?
¿Qué requerimos? Estos son las skills que necesitáis para desbloquear las exhumers, ¿vale? Evidentemente desbloqueáis una exhumer y desbloqueáis las tres a la vez, ¿vale? Ahora bien, ¿a qué me refería con que para desbloquear la exhumer tenéis que tener Mini Embargar 5? Pues mirad, aquí lo tenéis. Mini Embargar 5. ¿Cuánto se tarda en desbloquear una exhumer? Si mal no recuerdo, era en torno mes y medio. Una exhumer, ¿vale? 2 meses como mucho, si lo quieres tener con un fiteo bueno, ¿vale? Pero que más o menos mes y medio. Creo recordar que no más. La que más os va a tardar de skill va a ser esta, la Mini Embargar, que tranquilamente se me fue, creo yo, que a 20 días, 25 días, ¿vale? Es la que más se os va a ir. Ahora va, vamos a ver. Evidentemente estas fabricarlas es un coñazo. Tenemos el ore normal, un poquito de planetología, otro ore, que este es lo que nos da el Mercosis, que lo vamos a ver ahora, pero esto, esto es un coñazo, ¿vale? Yo la verdad no renta comprar por estas dos. Por estos dos, si compráis 3.000 unidades de esto y otras 3.000 de estas, se os va el precio, ¿vale? Solamente por comprar estas 6.000 piezas, ya estáis pagando lo equivalente a la nave. Entonces no sacáis profit, ¿vale? Que profit es que no sacáis beneficio, ¿vale? Yo la verdad prefiero esta, coger y comprarla directamente, si os digo la verdad. Ahora bien, vamos a empezar ya con lo que viene a hacer aquí el tema de los fiteos y demás. En el vídeo anterior ya dije que al haber sido muy apoyado en el vídeo de la Machine Now, me subiría la skill de lo que viene a ser las Exhumer al 5. Pues yo lo prometí, en el vídeo anterior tuvisteis la skiff con skill al máximo ya. Pues evidentemente vamos a ver la Hulk con skills al máximo, ¿vale? Tengo todo al máximo, ¿vale? Tengo lo que viene a ser los ciclos de minería gracias a la nave y gracias a los cañones, tengo todo al máximo. Si a ustedes se os queda corto de CPU, podéis ver que es que la tengo al límite. Es más que nada porque yo la skill esta, ¿vale? La skill de minimum grade, como podéis ver, lo tengo al máximo. Muchos de ustedes a lo mejor lo tenéis al 4, ¿vale? Esta skill lo que hace es reducir lo que viene a ser el consumo de CPU del módulo este, ¿vale? Por eso a mí me entra muy al límite. A lo mejor ustedes tenéis que quitar este módulo y meterle otro más de este, ¿vale? Que mirad, aquí de eso voy a dejar la nave. Bueno, ignorar el cristal, porque eso lo he cogido referencias a un fiteo que tengo por aquí, ¿vale? Los cristales estos no salen de cuenta, ¿vale? Ahora bien, tenemos aquí la nave, tenemos este fiteo. He conseguido reducir un poquito lo que vienen a hacer los costes. Es verdad que la nave esta es muy cara, tampoco quería elevarlo mucho. Hay módulos que los vamos a ver aquí, que mira, son los subgrades esto, que os voy a poner precio estimado, ¿vale? Podemos ver que yo he solido utilizar, cuando va muy muy ajustado, cojo lo suplemental. Pero mirad, son 90 millones este, por ejemplo. Pues el upgrade son 62.000 y prácticamente consume un poco menos, pero es que nos da mejor resistencia que este, que es la gracia. Y la verdad, yo lo he encontrado, al menos por Debe, se vende. Y no por 62.000, por unos 300.000, pero la verdad, excusadme, prefiero 300.000 a tener que pagar 90 millones, ¿vale? Tened en cuenta esto, porque en los vídeos anteriores he estado usando este, pero por el tema de que se me quedaba muy ajustado lo que viene a hacer la CPU y tuve que coger obligatoriamente el suplemental. Si conseguís meterle el upgrade, metérselo, por más que nada por el tema de los precios, porque mirad, el upgrade nos da un 26%, pero es que el M normal, verá, vaya a ver, ¿vale? Mirad, aquí de por sí ya se nos pasa un poquillo bastante, ¿vale? Pero es que nos da un 30%. Realmente estamos perdiendo un 4%. Que realmente no es mucho. A ver, bueno, sí, es mucho para lo que es la nave. La nave es muy cara, tiene muy poca resistencia. Pero es que la verdad, la nave por sí, vamos a poner como máximo 300 millones. No nos interesa, porque tenemos los módulos estos tres pasivos, no nos interesa subirle unos, vamos a decir, 200, 250 millones más. No es necesario encarecer la nave esta tanto, ¿vale? Le metí este módulo por un 4%, no os vaya a morir. Inclusive este módulo es un 20%,
coge, vaya a tener menos porcentaje en defensa. También decir que aquí en Delve la defensa va a EM y Anthermal, por eso tengo estos módulos. Pero es que aparte, la nave de por sí traía esto de escudo, ¿vale? Es muy bajo, la verdad, es una porquería. Entonces, en vez de meterle más módulos pasivos, podría haberlo metido, mira, aquí me entra sin problema. Yo he preferido meterle un esmal para extenderle lo que viene a hacer el escudo. Mira, tenemos 2750, pero es que... Perdona, aquí. Mira, de los 2750 ya nos ha subido a 3400, pero es que mira, no necesito tener un rig para meterle otro overclocking, que esto para que nos aumente la CPU, ¿vale? Para poderle meter más cosas. Pues he cogido y le he aumentado más todavía al escudo, dejándolo en 4000. La verdad, esto es al gusto consumidor. Yo siempre digo que hay mil maneras de fitear esta nave, ¿vale? Bueno, esta nave y cualquier nave. Hay mil maneras. Podéis poner esto así, podéis coger, meterle más dinero, meterle menos. A fin de cuentas, como ustedes queráis, ¿vale? No os preocupéis por eso, porque es que hay mil maneras de fitear cualquier nave. Ahora bien, hemos visto que este es el full de minería. Tenemos estos ciclos, ¿vale? Tenemos los ciclos de 103 segundos. Si mal no recuerdo, se nos reduce unos 20 segundos más o menos en comparación con la Covetor, ¿vale? Creo recordar. Evidentemente, extraemos lo mismo que una Covetor. Realmente como cualquier nave, ¿vale? De minería. Porque todas a fin de cuentas, lo que hace este módulo es aumentar lo que tú obtienes, ¿vale? Porque mira, si quitamos esto, se nos va a 1055 y esto lo que hace es aumentarnos lo que extraemos, ¿vale? Lo que nos reduce el tiempo de extracción son los atributos de la nave. Por eso es bueno tener, si utilizáis esta nave, tener sus skills al máximo. Ahora bien, esto, prácticamente los atributos estos, están del carajo. ¿Por qué? Pues tenéis por cada minuto y medio un poquillo más, la verdad. Pero tenéis unos 2700 y algo, ¿vale? Por cada minuto y medio. El problema de esta nave, también, que no lo he dicho antes, perdonad, es lo que viene a hacer cargo de ore. Esta nave no tiene bonus a cargo de ore, entonces vais a tener esto. 8500, tiene un poquillo más que la cobre, pero eso sí es verdad. Pero esta nave, al tener tiempo más reducido, vais a extraer más todavía. Y la verdad, se os va a quedar bastante corto igualmente, ¿vale? Tenerlo bastante en cuenta. Mira, aquí tenemos lo que viene a hacer todos los atributos ya implementados todo, ¿vale? Aquí lo que viene a hacer todo esto. Ahora bien, tenemos el de full de minería. Ahora vamos a ir un poquillo, si queremos defensa, por decirlo así, ¿vale? Porque esta nave, evidentemente, podemos coger y hacerle esto. Quitar un módulo de mining upgrade y meterle un damage, ¿vale? Esto, la verdad, es al gusto del consumidor, ¿vale? Yo, la verdad, siempre prefiero tenerlo más a full de minería, si os digo la verdad, ¿vale? Perdonad, voy a ponerlo por aquí. Ahí tenéis. Yo, la verdad, prefiero tenerlo siempre a full de minería, ¿vale? Pero mirad, antes teníamos 1366, ahora tenemos 1253. Si minéis solo, la verdad, el fiteo este está bastante bien. Tenéis defensa y vamos, no tenéis ningún problema. He sustituido el módulo de overclocking que tenía aquí por meterle un damage. Bueno, un damage no, perdonad. Un extender, ¿vale? ¿Por qué le meto los T2 y no el T1? Tenéis una nave cara, por favor. Defenderla bien, ¿vale? No vamos a regalar ninguna kill, ni siquiera a los NPC, ¿vale? Mirad, ya de por sí teníamos 4000, que no llegaba a los 4100, ¿no? Pues mira, con este módulo se nos va a casi los 4900, ¿vale? Por 4 puntos no llega. Pero que mirad, aparte, podemos ver que antes teníamos 55 y 53, porque estos a fin de cuentas son los mismos de antes, ¿vale? Y estos no influyen en los atributos estos. Pues mirad, es que realmente nos va a subir en todo. Es lo bueno del damage. Porque mirad, ¿ha visto? Nos ha subido en todo. Es lo bueno que tiene el damage, ¿vale? Los ciclos de minería no varían. Pero claro, evidentemente, pues, influye
lo que viene a hacer los mining para lo que extrae, pero el ciclo es la skill de la nave, ¿vale? Es lo que más influye. Realmente el ore no tiene más, ¿vale? Ahora bien, hay otro tipo de ore que este necesita un cañón, por decirlo así, adicional. No es el strip miner, como bien sabéis algunos, es el Mercosi, chavales, sí. Tenemos aquí el Mercosi. Si vais a fijarse, lo que viene a hacer Fiteo es prácticamente el mismo en todos, ¿vale? ¿Por qué? Prefiero módulos pasivos. ¿Por qué? Porque tienes poca capacitador. Hay ratas que te chupan el capacitador. Y después tienes una nave muy cara que si te quitan el capacitador y tienes módulos que no son pasivos, que son activos. Una vez que os quedáis sin capacitador, olvidarse de esos módulos. Y como estos los pongáis activos y os quedéis sin capacitador, el bonus este, mirad en cuántos os queda. Si no podéis activarlo, si os quedan eso, os van a reventar el culo, vamos, en un visto y no visto, ¿vale? Por eso yo los pongo en pasivo la mayoría de las veces. A no ser que sea o la Procurer o la Skiff que tiene mucho capacitador, yo la verdad, la Retriever, la Machine Now, la Covetor y la Hulk, prefiero meterle módulos pasivos por eso, por las ratas que quitan capacitador, ¿vale? Ahora bien, tenemos aquí el Mercosi. El Mercosi tiene una peculiaridad de que podéis ver que los ciclos son iguales siempre, exceptuando el hielo. Pero es que mirad, 660, 633, pero es que mirad, 489. La verdad, el Mercosi lo metería yo siempre a full de minería también. Yo la verdad es que siempre escogería, si usas Hulk, full de minería. Pero si a lo mejor estás en solo y vas a minar ore a secas, sabes lo que viene a hacer cualquier ore, Pogumain, Croquite, cualquier ore que no sea especial, como viene a hacer el hielo y el Mercosi. Yo la verdad, si queréis meterle un poquito más de defensa, se lo metería. Tampoco voy a perder mucho, la verdad. Pero bien, que me enrollo aquí, vamos. Tenemos esto. Este cañón utiliza cristales. Los cristales es para aumentar lo que tú extraes, ¿vale? Porque podemos ver que aquí estamos trayendo 633. Pero es que si le metemos esto, de 633 pasamos a 918. Esto es una barbaridad, ¿vale? ¿Por qué? Yo siempre recomiendo este cristal, el T1. El T2 no, por una simple razón. Mira, tenemos 918, pero es que por el T2 nos va a aumentar hasta los 1010. ¿Qué pasa aquí? No hay mucha diferencia, ¿vale? No llega ni a los 200, ¿vale? Vamos, de eso creo yo que no llega ni a los 100. No llega a los 100 por poco, ¿vale? ¿Qué tiene de peculiar esto? Nos mete un montón con lo del cristal del T1. Yo creo que con el cristal T1 nos da de sobra, la verdad. ¿Qué peculiaridad tiene el cristal T1? Pues mira, se fabrica con Noxion. Esto picáis una piedra y fijo que os dan un poquito de esto, ¿vale? Prácticamente cualquier piedra tiene de esto. Evidentemente da la información de la piedra y veis si os da esto. ¿Qué pasa con esto? Pues tenemos la variación, que es la T2. Aquí, mirad todo lo que nos pide. Nos pide un módulo de RAM, un cristal adicional, pero es que aparte nos pide esto, que esto es material lunar. Entonces, uf, sabéis lo que digo, ¿no? Es un coñazo esto fabricarlo. El cristal este lo podéis comprar por 1.000.000, pero es que este, el T1, podéis comprarlo por 100 o 200.000. Depende de la zona, el precio y el momento, ¿vale? Evidentemente todo influye. También os digo que este plano, el plano original para comprarlo ustedes, estaba en unos 2 o 3 millones en Gita, ¿vale? También depende del momento, evidentemente, sube o baja, ¿vale? Pero que escucharme, si sois gente que mináis Mercosis, el plano os va a salir muy rentable. Vamos, yo habré fabricado cientos de cristales ya, ¿vale? Y me he ahorrado un dineral ahí. Ahora bien, evidentemente, mirad, que no os he dicho una cosa. Aquí tenemos este módulo, ¿vale? Que podemos ver aquí. El módulo este, el Medium Mercosis Mining, lo que hace es aumentar lo que extrae los cristales. Es peculiar, porque mira, sin ese módulo el cristal nos obtiene menos, ¿vale?
Pero es que si le metemos el módulo este, pues nos sube un montón, la verdad. Y el módulo este no es caro. Creo recordar que eran 2 millones o 3, ¿eh? Tampoco es muy caro. La verdad, yo lo tendría en cuenta. Ahora bien, vamos a coger y nos vamos a ir un poquito más a defensa. Porque ahora decimos, no quiero meterme tanto a full de minería, voy a cogerme defensa. Pues vamos a coger aquí defensa. Y aquí lo vais a ver. No hay mucha variación, la verdad. Como podéis ver, utilizo siempre la misma estructura. Defensa aquí más o menos razonable. Y he intentado meterme más escudo, ¿vale? Al gusto del consumidor, como siempre os digo. Vais a minar aquí, por ejemplo, un poquito menos. Un poquito bastante. 581. Pero mira, ahora voy a coger los unos nada más, ¿vale? Porque son los que yo recomiendo. Antes estábamos 900 y algo, pero es que ahora vamos a estar en 843. Es verdad que recogemos por lo menos 100 menos. Pero es así, mirad toda la defensa que tenemos adicional. Tenedlo en cuenta, ¿vale? Más que nada esto. Esta nave. Bueno, este fiteo de Mercosis poco más tiene, ¿vale? Aquí lo podéis ver, podéis verlo todo, ¿vale? Ahora bien, vamos a irnos al tema del hielo. El hielo tenía la peculiaridad de que. Perdonad, a ver si. Aquí está. El hielo tenía peculiaridad de que solo se extrae una piedra, ¿vale? Por cada cañón. Entonces, en vez de extraer más con los módulos estos, lo que haces es reducir el tiempo de ciclo. Antes hemos visto que estaba en 103 segundos lo que viene a hacer los ciclos, ¿vale? De 103 segundos ya pasamos a 75. Evidentemente, yo mira, ya tengo la skill esta porque hemos visto que cuando grabé la Covetor creo que todavía no tenía para minar hielo con el módulo T2, ¿vale? Pero mirad, ahora sí ya lo tengo con la Hulk. Podéis ver que solo se extrae una piedra y 75 segundos. Esperad, un fallo mío, ¿vale? Le voy a quitar este módulo. Este módulo hace exactamente lo mismo. Esto es para reducir más todavía lo que viene a hacer ciclo. 86 segundos. De puta madre. Perdona por la palabra, pero esto está del carajo. Ahora cogéis 86 segundos, le metéis ese módulo de 86 segundos, nos vamos a 75, nos lo ha reducido 9 segundos. Pero ¿qué pasa? Queremos meterle estos módulos. Pues cogemos y mirad, se nos queda en 57 segundos. Podéis ver, eso sí es verdad, que aquí se me queda. Que todavía se puede meter un poco más, ¿vale? Tiene 97% de CPU. Si quitáis el módulo este para empezar, ya se os queda inestable. Pero es que he intentado meterle el medium, pero el T1. Y ahora el problema es que me paso de power. Yo la verdad lo dejo así simplemente por comodidad, ¿vale? Más que nada porque no vaya a encontrar. No vaya a encontrar prácticamente nada mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando vas a minar hielo, lo que busca es lo máximo de extracción, ¿vale? Siempre, mientras más bajo sea el ciclo, mejor, ¿vale? Entonces, escuchadme, voy a enseñaros uno también de tanqueo, pero para hielo yo os recomiendo siempre full de minería, ¿vale? Eso sí, podéis meterle un dron adicional de lo que viene a ser para picar hielo. Yo la verdad no lo recomiendo, porque es muy lento, ¿vale? Y a lo mejor con el despiste incluso os vais y os lo dejáis sin querer, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver lo que viene a hacer el de defensa, ¿vale? El de defensa, mira, perdonad los de Mercosis, pero es que he usado el mismo esquema. Creé primero el de Mercosis y se me ha quedado ahí. Y no le echéis cuenta, ¿vale? Ahora mirad, más defensa, eso es verdad, tenemos más defensa. Pero el problema es que de los 57 segundos que teníamos antes, nos ha aumentado 5 segundos. Ahora estamos en 62, casi 63. La verdad, bueno, no ha aumentado mucho, pero se nota. Yo os digo la verdad. Tengo una cuenta en la cual tiene, creo yo recordar, esto justamente unos 60 segundos. Y con esta tiene lo de 57. Porque yo mino mucho hielo, la verdad. Yo mino mucho hielo. No solo por Nulse, por Highsec también. Más que nada porque dejáis ser muy cómodo por el tema este de las ratillas y demás. Pero tú coges, como yo hago ahora, que para el hielo al menos utilizo una horca. Y yo con ese personaje tengo bonus de. La horca la tengo las skills de horca al nivel 4. Luego tengo
lo de bonus al máximo, pero es que aparte tengo un implante para aumentar lo que viene a ser el porcentaje de bonus, ¿vale? Para que nos dé mejores bonus todavía. Y con eso la orca se me queda en unos 39% de bonus adicional, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de los 57 de este fiteo, 57 segundos, si mal no recuerdo, se me quedaba en 35, ¿vale? Si mal no recuerdo. Estamos hablando de una orca, ¿vale? De 39% con nivel 4. Vamos a decir que al nivel 5 nos va a dar un 40, 40 poco, ¿vale? Poco más, ¿vale? Si mináis con una Rorqual que os dé bonus al máximo, la Rorqual, si mal no recuerdo, y si no lo nerfearon, en su momento podía llegar a dar un 70%. ¿Qué quiero decir con esto? Vais a picar como si fuerais un excavator, ¿vale? El ciclo prácticamente se os va a quedar en unos 20 segundos, más o menos, ¿vale? No doy valores reales, ¿vale? Porque todavía no utilizo yo una Rorqual para saber los valores de eso. Yo puedo manejar Rorqual en mi personaje principal, pero en el alter que tiene mejores bonus, no puedo. Y la verdad, en estos tiempos, como que no renta tanto ahora sacar lo que viene a ser una capital, ¿vale? De tan valor. Más que nada, nerfeos en el lore. Los valores actuales de lore están bajando muchísimo. Yo, mi truco de cómo he llegado a tener tantas cuentas activas es por mi explotación de Mercosid. Fue un minero de Mercosid. En su momento, mira, excusarme, cuando empezó esto de la así, para que no me meta YouTube lo que viene a ser el apartado este del amiguito que pasó unos cuantos meses y nos tuvimos que quedar en casa. Llegué sin exagerar. Evidentemente no podía salir, no podía ver a mi pareja. Y esto lo hice solo con dos Covetor y una Porpoise, ¿vale? Llegué a sacar en Mercosid esto un mes, ¿vale? Yo lo que hago en un mes lo vendo entero todo, ¿vale? Para pagar las cuentas y todo. Sin exagerar, escucharme, mi objetivo era simplemente comprarme un ARC que lo necesitaba, el ARC está en 9 billones. Y si se podía, pagaban las cuentas, yo pago 3 cuentas. Pues escucharme, sin exagerar. Las piedras de por sí estaba rondando los 4 millones y medio. Y llegué a sacar en torno a 10, 15 billones, billones, con B, de ACE. Me dio para pagar 3 cuentas, me compré un ARC, pero es que aparte me sobró ISK. Evidentemente yo lo que hago es también guardar. ¿Por qué? Actualmente ya no mino Mercosid. ¿Por qué? Si miráis los precios de Hita, de los 4 millones y medio, actualmente está en 3 y sigue bajando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la gente mina Mercosid, porque es el único ore que da beneficio. Y tenéis que tener o muchas cuentas o dedicarle mucho tiempo para minar tal cantidad de Mercosid como para pagar ahora las cuentas, ¿vale? Yo, evidentemente, pues cogía, me hacía una. Me daba una vuelta por todo Delve, por ejemplo, y me iba minando los Bell, ¿vale? Los colosales, los medios. Me lo minaba todo el Mercosid, me iba dando vueltecitas e iba recogiendo. Actualmente ya no hago eso. Actualmente, inclusive, estoy empezando a ir a Highsec, minar hielo, ¿vale? Actualmente, Lore, la verdad, no me gusta cómo está yendo. Es que está. Sin exagerar, es que. Es curioso. Porque el ore está bajando, pero es que el plex en vez de bajar, ahora sube. ¿Sabes? Todo esto entiendo que va en relación a la guerra que ahora está teniendo Imperio con la alianza de Pan-Farm. A ver, Pandemic, Fraternity, Norcoalition. La guerra esta, evidentemente, la gente se está activando las cuentas Omegas y está metiéndose, vamos, más plex. Y por eso está subiendo, o al menos desde mi punto de vista.
Pues bueno, yo la verdad no voy a dar más la lata, ¿vale? Simplemente una curiosidad. Puedo coger y ponerme a hablar de los precios, de cómo está subiendo. Obviamente, si ustedes queréis, puedo hacerlo. Puedo coger un día, meterme en mi alter de Gita, que es con el que compro planos, miro los precios, si me renta más vender las cosas aquí en Delve o llevármelas a Highsec. Voy variando, a ver, que yo puedo coger y hablaros de mil maneras, de mil cosas, ¿vale? Evidentemente siempre he metido desde el tema de ore, ¿vale? Yo soy minero. No me pongáis PvP porque os digo que no entiendo nada, ¿vale? Hago PvP lo justo y necesario para que me entendáis. Manejo las naves, las necesarias para flota. No tengo más, ¿vale? No. Yo de eso manejo hasta los super, ¿vale? Puedo manejar super. No confiteo de super, pero porque tengo yo carrier. Pero podría manejar un super, inclusive si dedico 2 meses en montarme en un super. Pero ya con los nerfeos, no renta super. La gente utiliza el carrier, que me juego lo que queráis, que en unos meses también lo van a nerfear, porque así en SCP va dando por culo por cualquier lado. Y no sé, ya la verdad, como no te vayas a un Warhol a farmear ahí, estamos apañados, si os digo la verdad. Pero bueno, no os doy mala lata. Cualquier duda, déjamelo en la caja de comentarios. Hemos terminado las Exhumer, ahora empezaré a hacer comparativas de las tres Exhumer, comparativas de las hermanas Sika con la hermana mayor. Y la siguiente nave, que lo haré seguramente la semana que viene, sí, yo creo que para el miércoles que viene puedo tenerlo, es un fiteo. Bueno, un fiteo no, realmente vamos a empezar con la Rorqual, ¿vale? Solamente hay un fiteo, pero es que yo voy a coger dos fiteos. Un fiteo que vais a usar excavators y otro fiteo que va a hacer sin excavators, pero que va a ser dedicado a dar bonus, ¿vale? Yo creo que puede quedar bastante bien el vídeo porque vais a poder ver tanto cómo funciona una Rorqual con los excavators y cómo funciona una Rorqual dando solo bonus, ¿sabes? Viendo las diferencias entre defensa, porque evidentemente una va a tener más defensa, otra va a tener menos, una va a minar más, otra va a minar menos, una va a hacer mejor para una cosa, otra para la otra. Yo la verdad siempre he sido de minero excavator, ¿vale? Pero ahora quiero empezarme con el tema de los bonus. Así que más que nada por eso quiero también hacer un fiteo de solo bonus, sin drones de minería, ¿vale? Pero bueno, escuchadme. Ya eso lo veremos el miércoles que viene. Así que nada, si os gustó el vídeo, dale like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo.